Bien, ¿cómo están? El día de hoy vamos a grabar un video diferente. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy relevante en cuanto a los Mustangs. Y no es de modificaciones o que si la versión acá, que es la versión de acá. Lo de hoy es el rendimiento de gasolina. Y tú me vas a decir, oye, bueno, pero es que eso no es tan interesante, no es tan importante. Creo que es el tema de los más, creo que tabú de los Mustang, porque creo que muchos cuando compramos un Mustang, definitivamente lo compramos porque nos gusta. Por otro, aquí el carrito escala, porque ahorita van a ver por qué, nos va a ser de mucha ayuda. El tabú es, oye, ¿cuánta gasolina gasta mi Mustang? Oye, me quiero comprar este Mustang, me quiero comprar este, tenemos este motor, bla, 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 es de tal año, me lo recomiendan, gasta mucha gasolina o no. Para empezar, lo que creo que más se repite como respuesta, y creo que con eso quiero empezar, que es donde estamos muy mal, es con el, si te quieres comprar un Mustang, no tienes por qué preocuparte de la gasolina, mejor cómprate un Yaris, cómprate un Corolla, cómprate no sé qué. Creo que eso está súper mal. ¿Por qué? Obviamente que sí, entiendo cierta lógica de esa gente que tiene a lo mejor su Mustang V8, que quiere decir que, ay, no es para pobres o no es para gente que quiera preocuparse por el consumo de gasolina. Sin embargo, recordemos que para empezar hay carros que pueden ser 6 cilindros y le van a ganar a tu V8 y quizás consuma menos gasolina. Entonces, por eso partimos de ahí, de que sí es importante el consumo de gasolina para lo que tú quieras el auto. No todos tenemos un V8, no a todos les interesa un V8 y por eso creo que hay tantas opciones, por algo se descontinuó el 6 cilindros y apareció el EcoBoost, etcétera, etcétera, ¿no? Pero empecemos con eso. Primeramente tenemos siempre la versión V8, que creo que la versión V8 más que nada es para la gente que creo que es entusiasta, ¿no? Entusiasta a lo mejor del auto y que creo que pues busca mucho esa onda como clásica de la vieja escuela de traer el V8, ¿no? Al frente, el sonido y pues nada, no creo que es una esencia de manejo diferente a las demás motorizaciones, claro que sí. Y creo que por ese lado entiendo mucho a la gente que sea fan. Muy bien, sin embargo, ahora va la cuestión interesante de la gente que tiene el V8. Yo tuve un V8 y lo tuve de diario y estaba bien. Yo siempre he sido una persona objetiva y no por eso comentaba esa respuesta, ¿no? A la gente que buscaba un 4 cilindros, un 6 cilindros, pues no, no da forma. Y otra cosa importante, recalcar: mucha gente que tiene el V8 no lo usa de diario. Y mucha gente que hace ese tipo de preguntas, que quieren saber el consumo, el rendimiento de gasolina, cuánto gasta, de aquí a acá, lo uso para el trabajo, lo uso para ir de viaje, salgo mucho carretera. Creo que eso tiene que ver mucho con lo que estemos buscando. Por eso hay gente que compra hoy en día carros eléctricos, gente que compra híbridos, carros que compran sedanes más compactos. Creo que desde ahí nace un poco, ¿no? Pero lógicamente que si están buscando un Mustang, más que nada creo que es por el diseño. Y es por eso creo que hay actualmente pues tantas opciones de Mustang en la calle. Creo que te encuentras muchos 6 cilindros, también te encuentras bastantes EcoBoost, pero últimamente creo que ya se ha vuelto un poquito más común realmente lo que es el V8. Y hablamos de los 15 y 17, se ha vuelto más común, antes no se veía tanto, pero creo que es por quizás la depreciación de precios y todo eso en el mercado, pero ese no es el tema de hoy. Entonces, la gente que a lo mejor busca un V8 para diario, realmente es la gente que sale a carretera, quizás que llega a su trabajo y tiene que recorrer distancias muy largas, pues creo que ahí lo disfrutas bastante, una buena potencia, un buen manejo, que si lo compras manual o automático, ese es otro tema, ¿no? Pero creo que más que nada empecemos por eso, simplemente no hay que ir demeritando, ¿no? Demeritando las demás versiones y modelos porque te ofrecen cosas distintas y sobre todo en años distintos con tecnologías distintas. Entonces empecemos con el V8, efectivamente creo que es importante recalcar que creo que es un auto ahora sí que más capricho, por eso creo que el V8 es para la gente entusiasta, la gente que más que nada busca ese como performance, más que nada ese performance. Si lo usan de diario o no, pues está muy bien. Ahora vamos a brincar al 6 cilindros. Al 6 cilindros, que así viene, ahora sí viene el tema poco debate. Que si el 6 corre igual que el 8, que si no, que si va a hablar, que si las modificaciones. Rendimiento. Vamos a irnos un poco actual y vamos a ir bajando de año. Por ejemplo, el 5.0 litros V8. Es un auto que lógicamente consume gasolina, es un motor grande, 32 válvulas, 4 árboles, etc. Es un motor potente de 400 y fracción caballos, sobre todo el nuevo que ya está casi tocando los 485, si no mal recuerdo, entonces casi 500. Lógicamente que va a consumir gasolina, pero si lo comparamos con los modelos, por ejemplo, el EcoBoost o el 6 cilindros, creo que tenemos una potencia bastante buena
Y ahora, la gente que busca un Mustang EcoBoost o busca un 6 cilindros, creo que más que nada, simplemente que yo justamente me voy a meter como parte de, como propietario, creo que simplemente es un auto que te ofrece muy buena potencia. Tenemos el diseño del Mustang, no deja de ser Mustang, tiene realmente todos los complementos que hacen al auto, porque realmente la carrocería es exactamente la misma. Y sobre todo en modelos, por ejemplo, el 3.7 2014, por ejemplo, que también hay Coyote, creo que fue de los años donde más sentimos un avance en tecnología en cuanto a los motores. Y en cuanto al consumo de gasolina, el 3.7, que es un V6, es realmente económico en gasolina en lo personal, y considero que te ofrece una potencia muy buena y muy elevada para realmente lo que es. Realmente lo que es un 6 cilindros de 300 y fracción caballos, 305 si no mal recuerdo. Para lo que pesa el auto, se mueve muy bien y creo que su consumo de gasolina es buenísimo. Entonces, por ahí va la cosa. Si tú buscas un auto que sientas una superpotencia, a lo mejor una super esencia, pues a lo mejor te vas por el V8, ¿no? Pero a lo mejor si buscas algo de diario, pero que tengas esa potencia, que sí tengas una buena economía en gasolina, pues a lo mejor te vas por el 6 cilindros. Creo que por ahí van las cosas. Ahora, vámonos al EcoBoost, que fue el que sustituyó, el que reemplazó a lo que viene siendo el 3.7. Creo que podemos empezar por decir que es un auto que es turbo, que creo que eso ya es una mejoría bastante buena. Y además de ello, bueno, en las versiones últimas, pues tenemos la caja de 10 velocidades. Es un auto que también es realmente veloz, realmente lo es. No, no vamos a decir que es un carro lento, porque realmente un carro, cualquier carro que tenga más de 300 caballos, es un carro que se mueve. Es un carro que realmente se mueve, y eso es algo que no vamos a negar. Yo sé que influyen cuestiones que si el peso del carro y demás. Pero bueno, si vamos a hablar de carros rápidos, rápidos, pues ahora sí que los que están en la pista. Porque ni siquiera el Coyote Agencia, el 5-0, vaya a la agencia y te va a hacer 10 segundos en la pista, pues ni de broma. Es un carro que debe hacer alrededor de, no sé, no quiero mentirles, por aquí a lo mejor les dejo el dato, como 14 o 13, no estoy seguro. Entonces, no estamos hablando de los carros más veloces del mundo y no entiendo por qué tanta discriminación y que atacarse, ¿no? Ahora, vamos a brincar un poquito más a los viejos. Tenemos las versiones, por ejemplo, del 4.6, el famoso 3.8. Bien, considero que a medida que nos vamos remontando un poquito a lo antiguo, pues ahora sí que creo que el consumo de gasolina es casi el mismo realmente. Eso sí lo puedo realmente expresar, a pesar de que sí es diferente. Siempre va a ser distinto. Aunque sean 50, 100 pesos, van a ser notorios. A lo mejor, de acuerdo a la cantidad, por ejemplo, dices tú, ah, bueno, pues 100 pesos a lo mejor no es tanta diferencia, pero hay una diferencia de 100 pesos, por decir algo, ¿no? Por ejemplo, si al Mustang, es decir, le pones 100 pesos para ir a tal lugar, si le pones 200 o quizás 150 al V8, claramente que son por algo, ¿no? Y lógicamente que si es un poquito más potente, claramente que es notorio, y creo que esa es la cuestión sucesiva de todas las cosas, pero no dejan de ser ninguno de los Mustang, en ninguna de sus motorizaciones, creo que todos son confiables. Todos son buenos autos, todos entregan buena potencia y sobre todo tienen la carrocería, tienen la esencia, tienen el diseño. Tú le buscas a los 6 cilindros, ahora sí que los focos pues son menos que el del 8 cilindros, que si le buscas las llantas, rines, etcétera, lo que tú le vas a buscar, realmente lo que pasa aquí solamente es la motorización y creo que eso es lo que entrega un poquito la esencia de manejo, ¿no? Mucha gente ambiciona con lo que es el V8, con el 5.0 y realmente es una belleza, claramente que es una belleza, es un buen auto. 3.7 también es un buen auto, realmente considero que es una de las mejores opciones por la cuestión de economía de gasolina y por la potencia, claro que lo es. Hay autos más potentes que realmente nos van a ganar y nos van a superar, claramente lo hay. Por ejemplo, un claro ejemplo de que no ocupamos un V8 o un V10, un V12, lo que ustedes quieran, es que, por ejemplo, el caso de los Nissanes, de los Zetas o los Infinities, que son autos de 6 cilindros que corren exageradamente duro. Y tendrán su consumo de gasolina, pero a pesar de, realmente corren bastante y creo que es un buen ejemplo para simplemente decir y no ignorar que no necesariamente entre más cilindros vamos a ser más rápidos y tampoco entre menos cilindros a lo mejor pues vamos a ser más económicos. Cuestión por ejemplo, del EcoBoost, dicen que el EcoBoost, yo no tengo un EcoBoost, pero los comentarios que me han hecho mis amigos que si tienen EcoBoost es que es algo gastón de gasolina, incluso suele ser un poquito más que el 3.7, que viene siendo algo normal, ¿por qué? Porque pues es un motor aspirado turbo, entonces es cuando se va a consumir un poquito más que a lo mejor un 4 cilindros convencional, aspiración natural. Bien, otra cosa importante a mencionar. La cuestión
del consumo y rendimiento, ahora sí que creo que en los autos que son modificados. Creo que los autos modificados, ahora sí que creo que es donde el término ahora sí realmente importa. Creo que es casi imposible, o creo que es imposible. No quiero decir que no, porque hay gente que va a decir que la reprogramación y que la mezcla perfecta y que aquí y allá. Casi imposible que quieras tú tener más caballaje y gastar más gasolina. Es imposible. Creo que es algo de las cosas que aún el ser humano no ha logrado y creo que no va a lograr. Y pues por eso los eléctricos y los híbridos nos van a tragar vivos. Pero realmente creo que simplemente la gente que a lo mejor me meto yo en la bolsa, que a lo mejor la gente que busca ser más rápido un 4 cilindros, un 6 cilindros, un 8 cilindros y lo está modificando, realmente creo que ahí sí estamos hablando más simplemente porque buscamos más potencia. Y pues ahora sí que, no sé, si el 3.7 a lo mejor no te pareció tan deportivo por el performance, querías más poder. Y ahí es cuando entra la cosa de que, ay, véndelo y comprarte un Coyote y demás. Bueno, cada quien tendrá la forma, que tiene la posibilidad, tiene la solvencia económica de poder comprarlo. Adelante, hay gente que a lo mejor no y decide hacer un proyecto, que eso suele pasar bastante. Creo que por eso vemos carros que ni se imaginan, sleepers. Creo que esa es la principal cosa, que cuando ves un sleeper, ves tales carros con motores de tal cosa, o ves tal carro con dos turbos, etcétera. Entonces de ahí nacen los sleepers. Entonces creo que eso hace bonito un poquito la mecánica y sobre todo un poquito el ambiente racing, ¿no? Porque no todo es de que, ah, tenemos aquí el Mustang tal y le vamos a poner tal y se acabó. No, en los arrancones puedes ver tú un Mazda pequeñito de 4 cilindros y va a ser pedazos, ¿no? Va a ser pedazos, quizás ese Camaro, quizás ese Challenger, que son los carros pues deportivos más comunes, ¿no? Que podemos ver en la calle, que son los más vistos. Pero creo que es claramente demasiado legal decir que es imposible tener más potencia a cambio de menos gasolina. Pues creo que es imposible, ¿no? Creo que entre más potencia vamos a gastar más. Otra cosa importante, creo que es destacar que obviamente que si buscamos un deportivo, lógicamente que a lo mejor no va a ser la mejor opción. Claramente que ahí sí encajo a lo mejor un poquito con la gente que dice, ay, que si me gusta, no, que va a hablar con lo que viene siendo la economía en gasolina. A lo mejor quizás puedes buscar otras opciones, que créeme que sí hay otras opciones que también son rápidas, son potentes, son ágiles, son versátiles, pero te ofrecen diferentes cosas. Por ejemplo, para empezar, quizás buscas tú un carro con cuatro puertas, pero que sea potente, lo hay. Carros que a lo mejor tengan el motor atrás, caramba, o que tenga aquí esto o que el otro, que sea de 4 cilindros, o sea, 6 cilindros, lo que tú quieras. Créeme que hay opciones para todo y de todas formas, y la vas a encontrar. Y creo que también por eso mismo es que influye mucho la cuestión económica de lo que estés buscando. De la misma forma hay BMWs, 6 cilindros, turbos, tracción trasera, se mueven muy bien, 2 puertas, 4 puertas, etc. ¿No? Creo que desde ahí, creo que eso es lo que hace interesante, ¿no? La cuestión de modificaciones. Pero simplemente para acabar, creo que los Mustang en realidad, o cualquier deportivo, si quieres meter el Camaro o el Challenger, que también tiene sus versiones posteriores en 6 cilindros, creo que son autos que realmente se enfocan para el tipo de cliente. Para el tipo de cliente, hay gente que realmente no le importa los 8 cilindros y se compra el 6 porque le gusta el carro, porque le gusta y ya. Y creo que ahí sí nos toca pues decirle, ¿no? Soporten, o sea, ¿qué les molesta? Y la gente que tiene los 4 cilindros en el EcoBoost, pues simplemente quería tener un auto turbo, quizás querían tener un 4 cilindros, querían a lo mejor un poquito, bueno, que realmente el EcoBoost pues se supone que es la cuestión de ahí, de economización de gasolina, y pues la tienes, y tienes también cierta potencia, ¿no? Entonces creo que realmente los Mustang están hechos para el tipo de cliente y para el tipo de dueño. Entonces creo que eso es lo que hace importante. La gente que tenga un V8, lo use de diario, qué bueno, lo disfrute. La gente que tenga a lo mejor para diario el 6 cilindros, ya sea por sus tales razones, qué bueno que lo disfrute. Al igual el EcoBoost, y si lo saca nomás el fin de semana el V8, que es algo normal, que vamos por un desayunito ahí con tu dama, que si la comidita, que si acá, el dominguito, que tu nieve, pues está muy bien. Creo que realmente los autos son pues una de las formas más bonitas, yo creo, que de expresar, ¿no? lo que nos gusta. Porque creo que, por ejemplo, que si tienes el carro verde es porque te gusta mucho el verde. Si te gusta a ti lo llamativo es porque tú eres una persona que te gusta que te vean, por ejemplo. Entonces creo que de ahí va haciendo un poquito las cosas, de una forma muy bonita de expresarse también. Entonces creo que con eso los quiero dejar, espero que les guste el video y disfruten mucho sus autos, no importa si tienen un pistón o 14 pistones, no importa, disfrútenlo, no importa si es tracción delantera o si es tracción trasera, disfrútenlo, tengan el auto que les guste, tunenlo,
no, que nadie los detenga. Yo hice eso, soy feliz, nada me detuvo. Y realmente me gusta mucho salir al patio y verme un Mustang supercargado. A lo mejor no tendrá 500 caballos, pero realmente es un carro que es divertido. Me gusta verlo. Simplemente creo que es una satisfacción propia y que solamente compartimos la gente que es entusiasta del mundo automotor. Entonces con eso los dejo. Hasta el próximo video.